El kirchnerismo genera un antes y después también en esto, en la recuperación de la política, y la política volviendo a entusiasmar, la política volviendo a enamorar, la política volviendo a convocar, la política volviendo a ocupar el centro de la escena pública, la política presente, y eso seguramente lo vemos todos nosotros en el barrio, en la fábrica, en la escuela, en el laburo, en el colegio, en los cumpleaños familiares, en todos lados, porque volvió la política con fuerza. Miles de hombres y mujeres que tenían una militancia histórica y que quizás estaban en la casa habiendo vivido anteriormente con fuerza de momentos históricos de la vida política argentina, volvieron a sentir que vale la pena, volvió a pasar el tren, es como que hay una nueva posibilidad. Digo, hablando de gente grande, ¿no? Ahora vamos a lo nuevo de los pibes, digo, también hay de eso, hay hombres y mujeres que pensaron que nunca más, que ya se había pasado el tren, que no había otra posibilidad, y aparecieron nuevamente diciendo, hay otra posibilidad, ¿no? Otra vez, ahora sí, y esta vez cada vez capaz que sale, ¿no? Entonces, y después también miles y miles y miles de jóvenes que nacieron a la política fruto de lo que estamos viviendo. Y eso es extraordinario, y eso se ve en todos lados. Cantidad de organizaciones políticas, sociales, gremiales, con participación juvenil llena de convicciones, de sueños, de ideales, de compromiso, de ganas de cambiar, y eso se expresa en todos lados. Y se expresa también, como decías, en las organizaciones políticas y sociales, trabajando con un profundo compromiso solidario, como fue lo de La Plata o como es lo de La Plata. Este proyecto que se fundó en el 2003, indiscutiblemente es el proyecto mayoritario de la Argentina, y por lo tanto es el proyecto que no tengo ninguna duda que va a marcar los próximos largos años de la política argentina. Por lo tanto, no tengo ninguna duda sobre la continuidad y la profundización del mismo. Podemos igual jugar a imaginarnos qué pasaría con un gobierno que intente retroceder. Pero sinceramente creo que jugar a imaginarse, porque no tengo ninguna duda sobre la continuidad y la profundización de este rumbo por los próximos largos años del país, porque no dudo del anclaje profundo, social y territorial de las políticas públicas de este país. Dijeron que si se aplicaba la ley no iba a estar más Adrián Suárez o Tinelli, que eso más o menos te decían algo así. Es una pavada, porque, vuelvo a repetir, la ley no determina la programación de cada canal programa lo que quiere, convoca a quien quiera, contrata a quien quiere, hace lo que quiere. Nada que ver. Después, obviamente, dijeron que la ley lesionaba la libertad de expresión. Falso también. La ley potencia la libertad de expresión. La libertad de expresión necesita de esta ley, porque lo que lesiona la libertad de expresión es la concentración mediática, son las posiciones dominantes, todas estas cosas que ya hablamos. Y no lo decimos nosotros solos, sino que lo dijo, por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión.